Vamos, María, que te llevo a casa. Es que creo que estás un poco mal. Quizás no deberías llevar la moto. ¿Pero qué dices? Si estoy perfectamente, que yo controlo. Sí, bueno, pero es que no me parece que controles mucho. Te he dicho que estoy perfectamente. ¿O es que no lo ves? Sí, bueno, pero es que has bebido mucho y tal vez sería mejor que... ¿Qué? ¿Qué sería mejor? Te he dicho que estoy bien. ¿Qué pasa? ¿No te fías de mí o qué? Es que... Bueno, vale, no te pongas así. Si yo solo te lo digo, pues porque creo que es lo mejor. Pero si te vas a enfadar, pues... Que no me voy a enfadar, pero decídete, porque yo me voy a ir y no pienso dejar aquí la moto. Es que... no sé. Mira, a ver si nos va a pasar algo. Algo, qué pesada. ¿Vienes o qué? Bueno, yo... Bueno, vamos. Vamos, María, que te llevo a casa. Hola. ¿Estás de broma? Pero si estás borracho perdido. Estás que ni te tienes. ¿Pero qué dices? Estoy perfectamente, que yo controlo. ¿Qué controlas? Pero si no puedes ni hablar, mírate. ¿De qué vas, tía? Te he dicho que estoy perfectamente, ¿o es que no lo ves? Mira, estoy harta de ti. Siempre haces lo mismo. Te pones ciego y nos amargas la fiesta a los demás. A ver, ¿qué dices? ¿Por qué voy a amargaros? Ni que os hiciera algo. A ver, ¿qué he hecho ahora? ¿Ves? Estás tan mal que ni te enteras. Bueno, déjame en paz. ¿Vienes o qué? ¿Qué? ¿Irme contigo? ¿En la moto? ¿Pero qué quieres, que nos matemos? No deberías llevártela, te la vas a pegar. No pienso dejar aquí la moto, déjame en paz. Mira, allá tú. Yo no quiero saber nada, estoy hasta las narices de ti. Pues si estás tan harta, lárgate. Pues claro que me largo. ¿Sabes lo que te digo? Que paso de ti. Vamos, María, que te llevo a casa. Hasta luego. No, no estás en condiciones de ir en moto. ¿Pero qué dices? Estoy perfectamente. Que yo controlo. No, tío, estás hecho polvo. Estás fatal. No me voy a ir contigo en la moto. Y tú tampoco deberías hacerlo. ¿De qué vas, tía? Te he dicho que estoy perfectamente. Mañana te vas a arrepentir, que siempre te pasa lo mismo. ¿Por qué no te vienes con nosotros andando? Así te da un poco el aire. No necesito que me dé el aire. Puedo ir perfectamente con la moto. Puedo ir hasta con los ojos cerrados. ¿Qué pasa? ¿No te fías de mí o qué? Pues en el estado en el que estás ahora, no, no me fío de ti. Ya te he dicho que no me voy a ir contigo, y si me hicieras caso, tú tampoco. Así que no te fías de mí, ¿eh? Mira, Mario, no estás en condiciones de hablar ahora, y no quiero discutir contigo. Así que mejor mañana hablamos, ¿te parece? ¿Que si me parece qué? A ver, ¿por qué no quieres hablar conmigo ahora? Bueno, mira, piensa lo que quieras. Yo ahora me marcho andando y ya está. Así que, ¿me vas a dejar aquí tirado? Que no, Mario, que no te voy a dejar tirado. Eres tú el que no te quieres venir conmigo. Va, venga, vente. Que si no quieres ir andando, pues podemos coger un taxi. O el búho, si no tienes pasta. Pero no quiero ir. Bueno, mira, no te enfades. Mañana te llamo, a ver si has llegado sano y salvo. Tío, que me paso la vida preocupándome por ti.